Buenas noches. Soy comediante hace mucho tiempo, pero pues muchos no me conocen, van a decir, hijo de puta, ¿quién le hace comedia? No, nadie lo conoce. Tienen razón. Lo único así viral que yo he hecho en la vida, que ustedes digan, hijo de puta, el man porque es conocido, fue alguna vez, que no sé si ustedes de pronto vieron ese video, yo salía por la ventana de un apartamento y le avisaba a la gente que llegaba a tránsito a llevarse los carros y a ponerle el cepo. Entonces yo salía por la ventana y yo, llegaron los cepos, vecinos. Les habla el buen vecino. Llegaron los cepos, se lo voy a... Llegó el coco de los carros. ¡No, los cepos, no! Yo lo hice. Por la gente me conoce. La gente es como, ah, el buen vecino y tal. La gente dice, el buen vecino. Está bien, a mucha gente le encantó y dice, marica, qué chimba de vecino, sería increíble. Todos decían eso, menos mis reales vecinos. Los vecinos de verdad, los que vivían al lado de los apartamentos, me odiaban porque yo vivía en un barrio marica, en un barrio estrato 6. ¿Y usted sabe qué es que un vecino de estrato 6 saque un megáfono por la ventana? No, la gente, la marica, yo sacaba el megáfono y yo... Buenos días, vecinos. Y de una vez se asomaban en las otras ventanas y hacían, correa, hijo de puta, pobre, asqueroso. ¡Qué ascos! Hay un vecino que viste vender verdura. ¿Qué hace ese hijo de puta con un megáfono? Les parecía horrible, güey. A raíz de la pandemia, quebré, marica, como todo el mundo, y me tocó irme a vivir en un barrio más económico. Un barrio de estrato 3. Vivo en un quinto piso. Edificio antiguo, sin escaleras. Yo estoy ahí en mi balcón a veces. Sin ascensor. Entonces los hijos de puta, ¡ah, hijo de puta, es Goku, sube volando! Entonces Saiyajin. No hay ascensor, entonces yo a veces estoy, el otro día, pues yo soy soltero, llega una chica a mi apartamento, estábamos ahí parchando, salimos al balcón a tomarnos algo, era día, y de repente en el barrio empiezan a pasar los vendedores ambulantes, y yo estaba ahí con la chica ahí parchado, cuando de repente escucho, tenemos la fresa, 4 libras en 5000, la fresa deliciosa, ya la fresa, tenemos el plátano Artón para todos los vecinos de San Francisco a esta hora, promoción, lleve la frutica. Marique, yo estaba con la nena así parchando y yo escucho eso y yo, ¿qué? 4 libras de fresa, 5 lucas, ¿cómo? Entonces en mi mente fue como, gonorrea, ¿qué hago? Entonces si yo bajo corriendo, marica, el man se va. O sea, desde el momento en que yo me demore a los 5 pisos, entonces yo me puse así, la nena, ¿qué pasó? Y yo, no, nada. Y tú, coge el megáfono y la nena, mira. Y me asomo y... ¡Vecino! Y el de la fruta, sí, tenemos... Claro, tenemos la fresa económica a esta hora, fresita para todo el mundo. Banano, plátano, Artón. ¡Ay, papaya! ¡La papaya está barata! ¡Vecino! Y el van... ¡Arriba! Cuando el man me ve... ¡A la orden, vecino! Y yo, claro que sí, vecino, acá, por favor. ¿Qué tiene ahí? Me digo, la libra de fresa. Pero bien escogidita, ¿no? Nada, mandar usted la fresa, va ahí, güey, puta. Yo sé cómo son de mañosos, gonorrea. Ah, no, vecino, gente legal. Me extraña, de megáfono a megáfono, usted sabe que respeto, mi perro. Breve, entonces esto, ¿tiene vueltas con una de 50? Claro que sí, si me espero un momentico, yo lo descambio. Hágale. Entonces la china me dijo, ¿vas a bajar? Jairo, ¿vas a bajar? Me dijo. Y yo, no, ñera, suelto el canástico. Subo el mercado. La china así. Yo estoy seguro que en la mente de ella, pues puta, me estoy culeando un genio. Esta vez estoy culeando un genio. Estoy culeando un genio, qué hijo de puta. Y yo, fan, subo eso, ta, ta, ta. Cuando yo digo y subo el mercado,
miro para el frente y en el edificio de enfrente hay una señora así, en el balcón. La señora mirándome cómo hice mercado ahí. Y yo la miro y yo, buenos días, vecina. Y la señora me mira y me dice, ¿dónde compró el megáfono? Soy papá de una niña que tiene 8 años, no estoy con la mamá, las cosas no se dieron, somos re diferentes, marica, la mamá es gerente de un banco, weón, si usted me pregunta cómo lo metí ahí, no sé. La mamá vio en mí una posibilidad de crédito. Y soy papá, marica, y me monto en el beat de ser papá y me parece una chimba. Y tenemos un acuerdo, no estamos juntos, pero le dije, ñera, tenemos que llevarnos bien porque la niña debe estar con unos papás calidosos. Entonces, es como, no importa que no estemos juntos, prevalece que la niña esté bien. ¿Listo? Sí, pum, la niña ya tiene 8 años, nos llevamos súper bien. Me hablo bien con la mamá, pero aquí hay gente de pronto que nació con papá, es de padres separados, de hogar de padres separados. Hay gente que sí, sí, está bien. No adoptados, separados. Los adoptados no juegan, hijo de putas. No hay rutina para ustedes. Sigan buscando los chistes como a sus papás. Y entonces... Claro, yo me llevo bien con ella y tal, pero me di cuenta que hay una vaina, hay una rivalidad, marica. Si los papás se lleven bien, siempre hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque los dos queremos ser el papá favorito. Los dos queremos ser el favorito de la niña. Y es una batalla constante. ¿Sí o no? Es la verdad, marica. Y entonces la mamá, claro, la niña vive con la mamá. Entonces a la mamá, con la mamá estudia, la mamá la regaña, la mamá la reprende, la mamá a ti. Y el papá llega a los fines de semana. Soy el papá chimba porque yo llego y ¿qué, gay? ¿Cómo estás de tareas? No, ya las hice con mi cucha. Bueno, fútbol. ¡Vámonos, papá! Piscina. Bicicleta. Claro, entonces la niña es como, mi papá el comediante es una chimba. Mi mamá es ahí más o menos. Claro, me llevan la rebuena. Entonces nos llevamos así y tal. Voy ganando esa batalla. Pero la mamá hace poco hizo una jugada, una gonorrea. O sea, una cosa que no se hace. Yo hablé con ella y le dije, oye, no. O sea, ese juego sucio no me gusta. Me metió... al grupo de WhatsApp de padres de familia del colegio de la niña. Yo no tengo que estar ahí, huevón. Soy un comediante. Todo el tiempo estoy pensando en chistes, fumando marihuana, tomando cerveza con vagos, trasnochándome. ¿Qué hago en un grupo de WhatsApp de padres de familia de un hijo de puta colegio privado? Porque el colegio sí vale. Y yo ahí. Marica, qué extraño es estar en ese grupo de WhatsApp. Y me mete al grupo de WhatsApp, yo qué mamera, y eso que hay, es un colegio privado, entonces hay mamás rezapas que escriben todo el tiempo y uno que, güey, puta, deje estudiar a la niña, señora. O sea, ¿cómo a mierda la señora va a volver a estudiar o qué? ¿Qué le pasa? Y todo el tiempo ahí escribiendo. Y pues, marica, yo estaba un domingo, yo como soy solterito, tal, yo estaba un domingo en mi apartamento, llamé a una amiga en la noche, 8 de la noche, le escribí a una amiga, oye, ¿qué haces? Y me dice, no, nada, desparchada. Yo, ¿por qué no me caes? ¿En serio? Sí, ven al apartamento. Vemos peliculitas, comemos hamburguesita, nos fumamos un baretico y lo que Dios quiera. ¿Será que caigo? Ay, de una. Bueno, Jairo, yo voy, pum, me llega mi amiga, dominguito, 10 de la noche, los dos ya acostados están, yo armándole porrito, ¿no? La china conmigo, fumando marihuana, ¿quiere hamburguesita? Pido hamburguesa a domicilio, fan. Me dijo, ¿qué llevo, Jairo? Y yo, condones, para ver la película, hijo de puta, para concentrarnos, para verla en HD, hijo de puta. Y estábamos ahí los dos, estábamos viendo la película, tan relajados. La china al lado mío, consintiéndome que papita va, papita viene. Y yo peinando León Feliz. Ay, ahí parchados cuando de repente, ¡pam! Mensaje del celular. Yo tenía el celular ahí en la mesita de noche, yo viendo la película. Marica, yo en esa traba con esa china dándonos picos ya cuando, ¡pam! Mensaje al celular, ¡tan! Papitos de segundo B, colegio... Ay, gonorrea, ¿sabes qué? A las 10 de la noche quedan escribiendo el grupo. Domingo, me escriben. Tan. Buenas noches. Veo el mensaje, yo lo veo, sí. Pero yo no cojo el celular, lo veo el mensaje y dice, buenas noches, habla la mamá de Sofía. Yo quería preguntar si el gorro que pidieron para los niños es para el lunes o para el martes. Ya era el domingo a las 10 de la noche. Ya que hijo de puta, si es para el lunes. O sea...
Ya duerma, señora, ya que hijo de puta. O sea, no me voy a ir a buscar un gorro. Ay, en la papelería, por favor, coma mierda. Son las 10 de la noche. Descansemos. Mañana miramos qué hacemos. Si lo sacamos bachilleres o lo retiramos del colegio, hijo de puta. Y la señora, no, entonces qué. Y empieza, y la pasa algo y yo, no, relatan. Me puta gorro, que no monten gorro esta. ¡Pum! Otro mensaje, tan. El papá de Santiago, habla otra mamá, una mamá, tan. Los gorros son para el martes. Habla la mamá de Mariana. Y encontré los gorros a 6,000 pesos. Me avisa si alguien necesita unos. Aquí dejo mi número de Nequi. Y yo ahí, tan, y yo normal, comiendo hamburguesa, cuando ¡pam! Otro mensaje, ¡pin! Habla el papito de Santiago. ¡Pum! Transferencia. Para mí, 2 gorros, por favor, azules para Santiago. Gracias. ¡Tum! Luego otra, ¡pum! Otro mensaje, ¡pin! Habla la mamá de Alejandra. Un gorro rosadito para Aleja. ¡Pin! Nequi, 6,000. Y empieza esa hijueputa venta de gorros. A las 10 de la noche, señora facturando. ¡Hijueputa! Ahí, ¡pam! 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 Y yo gastándome la plata con una china aquí peinando león. Y yo, ¡hijueputa! Y la venta de gorros, y yo, igual es para el martes, qué afán. Y los papás jodan, pim, pim, pam. Todo el mundo, marica, venda gorros y transferencias cuando... Pan, mensaje de la mamá de mi hija por interno, pim. Hola, Jairo. Buenas noches, qué pena molestarlo. ¿Será que la niña sí tiene papá que le compre el gorro? Y yo, uff, denso. Pero yo en lo mío, yo, ay, que no monte gorro a esta hora, hijo de puta. Y si yo fuera un papá decente, estaría durmiendo, entonces, ¿por qué me escribe a esta hora? Si yo trabajara en oficina, a esta hora estaría durmiendo. Que sea marihuanero es otra cosa, pero respete. Y yo ahí da, cuando... ¡Pum! Otro mensaje. Dígame, ¿o es que acaso hice la niña con un dedo? Y yo, Hugo, norrea. Yo, ya está fuerte, se puso agreste. Tan. ¡Pum! Otro mensaje. ¿Va a comprar el gorro? ¿O me va a tocar buscarle papá a la niña? Dígame si le tengo que cambiar el apellido. Y yo, uy, gonorrea. De repente me suena el celular. Fran, mi papá. 11 de la noche. Uno que vive lejos de los papás, uno sabe que recibe una llamada de los papás a medianoche, hay que contestar. Algo pasó. Algo pasó, hay que contestar. Y yo, tú, aló, ¿qué cucho? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Y yo, bien, papá, acá en la casa. Ah, bueno, oiga, ¿qué pasó, mijo? Y yo, ¿por qué, papá? No, que mañana nos citaron a las 8 de la mañana en la notaría que le van a cambiar el apellido a la niña. ¿Qué fue lo que pasó, mijo? ¿Usted tiene plata? ¿Le mando pa'l gorro? Y yo, gonorrea. Y yo cuelgo. Y la chica me dice como, yo cuelgo y la chica me dice, ¿qué pasa? Y yo, no, nada. Y me dice, no, pues yo tengo plata para el gorro. Y yo, ¿me estaría? Y la mamá de la niña me retaca, pan, dígame si lo va a comprar o no. O tengo que sacar un hijo de puta crédito para el gorro de la niña. Y yo, pues aproveche que te van, aproveche. Dale. Yo, hijo de puta, me tocó escribir. Coge el WhatsApp. Yo, bueno, tocó frentear esto. Nunca había escrito yo en ese puta grupo de WhatsApp. Y escribo yo. Buenas noches. Soy el papá de Gabriela. Y quiero contarles que encontré los gorros a 4,000 pesos. Me escribe por interno, ¡pin! Me llega un mensaje por interno, ¡pin! Habla con la mamá de Sofía. Señor, qué pena con usted, pero esos gorros no se consiguen a 4,000. Esos gorros son a 5,000 y yo, entonces véndame uno, ladrona. Puta, salvé la luca, weón. Salvé la luca. Me está pasando algo muy extraño en la vida en este momento, weón. O sea, estoy en un momento de mi vida que ya muchas cosas me han pasado, pero lo que me está pasando ahorita, perro, está marcando. O sea, los extraterrestres van a llegar. Imagine que me está escribiendo en Instagram una chica, me empezó a hacer los perros, me quiere culiar y me manda fotos calientes y ta, ta, ta. Y yo empecé a chatear con ella y tal, pero me di cuenta que la chica es enana. Es enana. Enana original. De Panini. De las que viene la aldea Pitufo. Seria. Una original. O sea, no crean que, ay, no, que es bajita. No, una enana seria.
Ya que tiene una voz así como si tragara helio. O sea, sí. Me echa los perros, weón. Me echa los perros. No sé qué hacer ahí. No sé. Empezamos a chatear, tal. Me manda fotos, weón. ¿Usted cómo se da cuenta que una enana es original? ¿Cómo se da cuenta que un enano es original? ¿Por qué se da cuenta que el enano es original? ¿Qué características? Las piernas, no, porque pues son bajitos, marica. Para mí solo hay una característica que hace que el enano sea original, de Panini. El codo, el brazo. ¿Ustedes han pillado que el codo se le monta? Parecen como un T-Rex, como... ¿Sí se da cuenta? Ay, 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 pobrecito. Y cuando van a una fiesta, a una discoteca y sacan enanos, y ¡páseme el enano! Ay, sí, todo. Es así, cortico. Y se toma selfies, weón. Y tan. Y queda re bien. Y la chica me escribe a toda hora, ¿qué hubo? Toda caliente, ¿qué hubo? Vamos a tirar y qué. Y yo no sé qué hacer, gonorrea. Me da como, todavía, honestamente, no lo he hecho. No lo he hecho. La vieja me manda fotos, todo el tiempo me manda fotos. Igual no me ocupan mucho espacio en el celular, o sea. No es que voy, gonorrea. No. No. No es que... Le conté a una amiga. Una amiga, un día me senté a hablar con una amiga y yo le conté, le dije, marica, imagínate que me está pasando esto y hay una enana, y me dijo, ¿qué? ¿Y qué vas a hacer? Y yo no sé, y me dijo, cómetela. Yo esto se lo cuento a la gente y le pregunto, por ejemplo, a usted, señor, ¿usted qué cree que yo debo hacer? ¡Ah! Porque está con la esposa al lado de hacer. Pero él por dentro, ¡ay, hueputa, nena! No. Yo pensaba en las cosas de por qué sí y por qué no hacerlo. ¿Por qué sí hacerlo? Porque, pues, marica, yo soy un man normal. Mi pene es normal, soy un man del interior del país que creció a punta yuca, arroz y carne, ya. Mi pipí es normal, no tengo una super verga, es normal. Pero en el momento de que yo me le empelote y ella tiene las manos pequeñas, de que ella me lo coja y empiece... ¿Ustedes han visto la película Deadpool? Cuando Deadpool pierde la mano y la mano le empiezan a hacer... Así yo siento que me va a coger la picha. Yo siento eso. No sé qué hacer, marica. No he sido capaz. Mi amiga me dice hágalo, la gente me dice hágalo. Y yo le digo sí, pero porque no es la verga suya. Lo que más me raya es que... Digamos, yo quisiera hacerlo. Pero lo que me raya es que yo quizá en el momento me dé risa. O sea, marica, en serio. Y no quisiera hacerle ese... Siento que ahí ya sería como... Lastimarla, weón. Uf, lastimarla. Pero yo siento que sería como extra, como reírme, como un no, marica. Yo, o sea, yo no sabría qué hacer. De pronto recoger. ¿Usted se imagina dónde sabía? Yo me iba con ella y ella llegue y empiece a caminar y los zapaticos le empiecen a. Ay, gonorrea. ¿Cómo la subo a la cama? ¿Cómo la subo a la... ¿Cómo la subo? O le hago pate gallina o qué putas. Cuando yo la empiece a empelotar y yo le quite esos zapaticos y empiece el olor a chicle, que yo me quiera comer esos bubblegumers. ¡Ay, gonorrea! ¿Qué voy a hacer, weón? No, y donde se ponga canzona. Bueno, donde se ponga canzona, hijo de puta, la suba a la nevera. La hijo ahí sentada en la nevera. Usted era, si sigue jodiendo, no la bajo. No sé qué hacer, weón. No sé qué hacer. La gente me dice, hágale, tal. He hablado con amigos. No, marica, no sé qué hacer, weón, de verdad. Le conté a unos amigos, me encontré con unos amigos en Bucaramanga y le conté, marica, imagínese que me está pasando esto, tal. Y me dijo, ¿qué? Espérese, no siga contando más. Y mi amigo me llamó al hermano. José, venga, que Jairo nos va a contar una historia. Y me dijo, tiene que contársela a mi hermano. Son unos amigos que son solteros y empecé a contarles, como imagínese que hay una enana que cuando él, claro, el que llegó me dice, ¿qué? ¿Dónde la conoció? Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, marica, es que le voy a contar una historia mía. Y el man me empieza a contar que abrió Tinder. Y que en Tinder una vieja le empezó a echar los perros tan con foticos y ta, ta, ta. Y dijo, yo convencido, se lo pedí. Y la vieja me dijo, sí, llégueme. Y dijo, pues marica, yo me fui en el carro para donde la nena. Cuando yo llegué donde la vieja me había citado, le escribí, la llamé y tú, hola, ya llegué. Y ella le dijo, yo también. Y él le dijo, pero no la veo, ¿dónde estás? No te veo, ¿dónde estás? Y ella, pues ya estoy aquí. Y él, yo estoy en el carro. Y ella, pues yo estoy al lado del carro. Pero no te veo. Y ella le dijo, ¿cómo que no? Mira al puesto del copiloto. Y él miró al puesto del copiloto y empezaron a asomarse unas manitos. Me dijo, marica, pues yo abrí. Claro, cuando la china... Claro, me dijo, weón, yo la vi. Yo, uf, qué impacto, weón.
Pero no sabía qué hacer y la pelada dijo, shh. No, pues le dijo, shh, calla. Con el bracito le hizo, shh, calla. Dijo, pues marica, la pelada pan se empezó a subir al carro, trepó, pa, tu papá. Es la verdad, weón, así se cuenta. Se subió al carro, tan. Y el marica estaba tensionado, entonces la vieja le dijo como, sé lo que está pasando, shh. No me tienes que comer. Pero imagínese la presión tan hijueputa de que la nana llegue y usted tenga que negarle el polvo, como que... O sea, mi amigo me decía, bueno, yo no sabía qué hacer, si decirle sí o no. O sea, y la vieja, no me tienes que comer. Vamos a hacer lo siguiente, te la voy a chupar. Y mi amigo, bueno, ¿y qué hago? Fácil, mira, vamos, hazme caso. Corre el puesto del piloto, échalo para atrás toda la silla. Y el marica, fran, echa la silla para atrás, tra. Y la nana dijo, ya, no hagas nada. Y la nana empezó a meterse debajo del volante. Entonces, claro, el marica queda acá al volante y la nana cae bajito. La nana se mete así y ahí cabía perfecto. Y el marica fue a poner el freno de mano y la nana le dijo, no, no pongas el freno, tranquila que yo freno. Y se sentó en el freno. Y quedó súper cómodo ahí. Hizo lo suyo y tal. Y el marica me dijo, tiene que hacerlo. Y yo le dije, el problema es que yo no tengo carro, huevo. Yo no tengo carro, ¿cómo me la... ¿Me la culeo en la bicicleta o qué? Me toca en un triciclo. Y le dije a mi amigo, ¿entonces yo qué hago? Y mi amigo, pues marica, culear. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, los enanos sí bailan, sí señor. Los enanos culean, sí señor. Los enanos se enamoran. Y yo, tiene toda la razón. Aún no sé qué hacer, no sé qué hacer. La otra sería invitarla a mi apartamento, pero huevón, yo vivo en un quinto piso. Aunque... Lo único que me daría pena y que sería raro es con los vecinos. Que vean por la ventana subiendo. Y los vecinos, ¡ey, vecino, pidió pollo, pero va vivo el pollo, gonorrea! Señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Jairo Cubides. ¡Gracias!